Hola y bienvenidos a un nuevo video de Mate Fácil. En este video vamos a resolver la siguiente desigualdad: 1 más x entre 2 mayor que 3 más 2x entre 5. Esta desigualdad tiene dos fracciones, como podemos ver, pero en este caso este 2 está dividiendo todo lo que aparece del lado izquierdo y este 5 está dividiendo todo lo que aparece del lado derecho. Así que lo que podemos hacer para empezar es quitar este 2 pasándolo a multiplicar al lado derecho y este 5 pasándolo a multiplicar al lado izquierdo. Entonces el 5 va a multiplicar a 1 más x, así que lo ponemos como 5 por 1 más x, ponemos el mayor que y el 2 pasa a multiplicar al 3 más 2x. En este caso el símbolo de desigualdad no cambia ya que ambas cantidades son positivas. Si alguna de ellas fuera negativa, tendría que cambiar la desigualdad cuando la pasáramos a multiplicar. En el caso en el que ambas fueran negativas, al pasar esta a multiplicar cambiaría, pero al pasar esta a multiplicar volvería a cambiar y se mantendría de la misma manera. Bueno, ahora lo que vamos a hacer aquí son las multiplicaciones que se indican. 5 por 1 es 5 y 5 por x nos da 5x. Y aquí de este lado 2 por 3 son 6 y 2 por 2x nos da 4x. Ahora lo que vamos a hacer es acomodar las x del lado izquierdo y los términos que no tienen x del lado derecho. Para eso, este 4x que está aquí con signo positivo lo vamos a pasar al lado izquierdo con signo negativo y nos va a quedar entonces 5x menos 4x. Y este 5 que está aquí con signo positivo pasa al lado derecho con signo negativo y nos queda entonces 6 menos 5. Ahora hacemos las operaciones: 5x menos 4x nos da x y 6 menos 5 nos da 1. Así que nos queda que x es mayor que 1. Esa es la solución de esta desigualdad. También lo podemos representar gráficamente dibujando la recta numérica. En la recta tenemos que ubicar el número que nos dice aquí, que en este caso es el 1 y se encuentra aquí. Como es un mayor que estricto, hay que poner un paréntesis. En el caso de que fuera un mayor o igual, se pondría un corchete, pero en este caso es un paréntesis. Ahora, como vamos a poner los números que son mayores que 1, los que son mayores que 1 son los que están adelante del 1, que son el 2, el 3, el 4 y todos estos, que son una infinidad. Así que vamos a remarcarlos y ponemos una flecha para indicar que continúa esto infinitamente. Esa es la forma gráfica de expresar este resultado. Otra manera es mediante el uso de un intervalo. En el intervalo nosotros escribimos lo siguiente: ponemos x, ponemos esta e, que significa pertenece. X pertenece al intervalo que empieza en 1, como vemos aquí, empieza en 1 con un paréntesis y termina en infinito. Esto significa que no termina en realidad. Como el intervalo no termina y sigue aquí infinitamente, eso lo expresamos con este símbolo que es infinito. Y aquí ponemos otro paréntesis y este de aquí es el intervalo de la solución. Ahora les dejo a ustedes como ejercicio una desigualdad similar: 2 menos 4x entre 3 mayor o igual que 1 menos 2x entre 2, y en el siguiente video les muestro el procedimiento completo para que ustedes verifiquen su respuesta. Si les gustó este video, apóyenme regalándome un like, suscríbanse a mi canal y compartan mis videos, y recuerden que si tienen cualquier pregunta o sugerencia pueden dejarla en los comentarios.